¿Usted cree que es normal que una consorte, en un momento, el momento más difícil de la historia de España, haga unas declaraciones de ese calibre? Ya hizo unas a favor de la Agenda 2030 y a favor de criterios, a favor de Sumar. ¿No cree que tenía que ser, por lo menos, después de todo lo que está cayendo, ser moderarse sus comentarios? El comentario me ha parecido lo más normal. O sea, ¿quién no quiere el país? Ha dicho, creo recordar, la palabra que has utilizado es el apaciguamiento, ¿no? ¿Quién no desea la paz en su país? ¿Quién se instala en el conflicto? Bueno, permanente? Estoy hablando yo. En cualquier caso, estaba matizando la exclusiva, que por cierto es mía. que no lo sé de dónde ha venido, pero la palabra apaciguamiento no me parece nada mal y encaja con muchísimas cosas. ¿Y amnistía? Desde, pues no sé si es la amnistía de terrorismo, o es la paz social o es la paz económica, porque hay mucha gente que también sufre económicamente, no lo sé, pero estar en paz con uno mismo en una situación normal me parece lo más deseable y es la carta a los Reyes Magos. Lo siguiente, a lo que decía sobre emérito, el título de emérito fue deseo del propio rey Juan Carlos, o sea, no fue de la izquierda malévola bolivariana. Una cosa lo, no, el deseo, otra cosa lo decidió la propia Casa Real. Sí, sí. Lo que sí que me parece es que esto es un ataque claro, directo, pero no por Leticia, sino al rey. Este señor que suele ir a la calle Ferraz y suele alentar con tus manifestaciones. Orgulloso, protestante contra el gobierno. Con sus hashtags que los utiliza y dan con ese hashtag de Felpudo VI, que es así como llaman sus amigos que van a la calle Ferraz sobre el rey. Yo nunca he dicho que realmente. Felpudo VI a nadie. Pero tus amigos que van allí. ¿Mis amigos? Sí, ¿quiénes? Sí. ¿Quiénes? No me los que están ahí. Bueno, no sé. Yo no, mis amigos seguro que no son. Bueno, seguro. Pero que los no, que están allí. Porque para usted seguro tiene más derechos constitucionales un etarra que yo queriendo entonces, defender. Entonces, como en la ellos calle están ahí y están alentando a que Felpudo VI, pues no es un rey pues, fuerte y que además. Rey. Ya a lo que están atacando es que, hombre, además su mujer le es infiel. Realmente es un ataque al rey Felipe VI y le están atacando a una persona, el señor del Burgo, que no sé por qué ahora, y el señor Peñafiel. O sea, que le ataca más 90 al rey, años, el señor Albise, que la izquierda. Bueno. Pues realmente ese hashtag y realmente no, la monarquía. No, ya, pero ese hashtag de donde nace son gente muy cercana a un partido político. Vox, hombre, y a estos ¿y señores. ¿Y por qué me señala? ¿A mí? ¿Qué hombre, tengo yo que señor, ver con pero ¿tú no has sacado una de las convocatorias a Ferraz? ¿No salías en un vídeo alentando a estar y que venías de ahí? Ahora le desarrollo, bueno, sin problema. Bueno, pues ahí ha estado, no sé, pero estás, vale. Ahí estás. Que desde ahí se alienta con ataques al rey, sí. El partido, creo, de los que están, y desde el momento constituyente que más ha apoyado a la corona, ha sido justamente un partido que además se declaraba como republicano, que es el Partido Socialista. Es el partido que más ha apoyado a la corona. Cuando ha tenido problemas, ha sido el que más ha apoyado a la corona y sigue apoyando a la corona. Es más, cuando el rey Juan Carlos fue directamente, con quien se reunió fue con el señor Rubalcaba. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Empezando por lo último, que el Partido Socialista ha sido el que más ha apoyado a la corona cuando ha tenido a doña Dolores Delgado, fiscal general del Estado, haciendo una de las más, en fin, detallista persecución legal contra el rey emérito, lo llama él. Bueno, como considere usted, don Juan Carlos, es descabellado. Segundo, usted dice, sí, nuestros, mis sí, amigos sí de Ferraz, Felpudo, etcétera. Bueno, se nota que usted no ha ido ni una sola vez a Ferraz y se informa únicamente por La Sexta Noticia y se informa claro, únicamente por La SER. Yo claro, he sido muy de todos los medios, perdóneme, de todos los medios no, yo he sido no, muy no salió la escuchándole, noticias. Así que permítame al menos hablar un minuto sin usted interrumpirme. Bien, como yo he ido bastantes veces a Ferraz, insisto, orgulloso manifestante en Ferraz, porque nosotros protestamos pacíficamente, no hacemos como otros, etcétera, como los que le gusta a usted la lista electoral de Bildu, ¿no? Esos que atentan o la Kale Borroka, que por cierto también están diciendo la Kale Borroka, que oye, que ellos no son menos que Tsunami Democratic, que ellos también quieren que a lo mejor es terrorismo. Esos atentados callejeros. Bueno, no a lo se mejor consideren es terrorismo. Que, bueno, otra a lo mejor usted es terrorismo. A lo mejor es terrorismo, en fin. A lo mejor que por es cierto, usted oye, que tanto dice de credibilidad, etcétera. Cuando usted está usando palabras de una noticia que no ha dado usted, pues permítase al menos en la exclusiva que comenta sí el programa dar cierto atisbo pero de la cosa era, como dice, a la persona que lo cita textualmente de pero boca citas de un embajador a la persona que lo ha dicho
citas. Perdón, la persona que te la ha dicho, te pregunto, como le he leído tu crónica. Doy la fuente. Da la fuente. Donde o es que personas que dicen. Para que esa información esté en todos los medios de comunicación. Pero la citas. A usted, como no directora de un medio, no se lo voy a dar. Pero la citas. Obviamente. La citas. La cito textualmente. Textualmente. Tiene nombre y apellidos. Con y comillas. Aparece publicado. No, perdona. La frase que se dice, no instalar a España en el conflicto permanente dentro del contexto de la defensa de la ley de amnistía, es así. Sí, insisto, no sí, es algo que yo esté poniendo en la boca de la reina Letizia, pero bueno, dicho lo cual, insisto, que me alegra que alguien que dice que el PSOE ha sido el mayor defensor de la corona y de la Casa Real, sí, me parece descabellado. Hombre, los que pactan y los que permiten que en este país estén gobernando filoetarras y separatistas vascos y catalanes, y me parece surrealista. Y bolivarianos. Quiero que me hable también usted también, de los encuentros, de la agenda secreta que tiene Sánchez y Letizia, de esos encuentros fuera de agenda que ha tenido Letizia. Han quedado al menos dos veces fuera de agenda oficial, uh-huh, y no para compartir cuestiones de Estado, que sería apropiado que, claro, cuando una reina y un presidente del gobierno se reúnen, por lógica y sentido común, es normal que esto tuviera que aparecer en una agenda oficial. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. La reina y el presidente del gobierno de España se reúnen en agenda oficial. Para eso está la naturaleza de las agendas oficiales. Claro. Cuando, sin embargo, se reúnen en al menos dos ocasiones en privado y semanas después resulta que hay ciertos comentarios de esta índole sobre la ley de amnistía, pues a mí personalmente, como ciudadano que cree que todas las instituciones de este país tienen que ser fiscalizadas, y ojo, yo no soy una persona que haya sido históricamente crítica con Casa Real, considero que es un mal menor, personalmente. No me gusta de entrada la filosofía política que subyace de la monarquía.